Le decía a mi mamá que tenía unas luces y las pude arreglar. Entonces aquí está la entrada de la casa. Como la entradita a lo que es la como la antepuerta. Y esta es una vista ya más de enfrente de toda la casa. Este año, como dice, me chiflé. Ya tenía varias luces, como aquellas que van en la parte de arriba, todas esas ya las tenía. Este arbolito, este de aquí del árbol también. Las que compré ahora en un especial bien baratitas, antes, unos 3 meses antes fueron estas y las que van ahí. Pero pues la idea es alegrarse cuando vienen aquí todos los años. Les digo a mis sobrinos, a mis hermanos, de que sin Jesucristo, o si Jesucristo no hubiera nacido, prácticamente la Navidad no existiera. Pero gracias a Jesucristo es que celebramos la Navidad. Y les doy el mensaje de que no es Santa Claus, no es la comida, no son los regalos. Lo que celebramos ahora es que el Mesías nació. Entonces, y pues, en lo personal, este es un espíritu que lo he adoptado, me gusta, sano, en lo personal bonito, en lo personal, si hay controversias, está bien, yo entiendo. Pero bueno, entiendo que donde no hay pecado, hay alegría. Y desde que estaba allá en San Bartolo, sencillamente celebrábamos la Navidad, ir a cortar palitos, ramitas, cojollos de café, y ahí le poníamos tontera y media, y en medio le poníamos una candelita, y una vez le pusimos una candela y un candil, y agarró fuego el árbol. Y unos muchachos que estaban allí en el amate, por la ermita, estoy hablando de San Bartolo, corrieron a la casa pensando que habíamos puesto algunos efectos o luces, y no, era la llama que nosotros queríamos apagar con agua, tierra, y como era gas, más se encendió. Y al rato llegó mi mamá y pues no nos regañó, sino que al contrario dijo que se alegraba porque no nos habíamos quemado. Muchos creen, según la historia, que esta es un bastón, pero un bastón como está aquí en estas luces, que no las puedo dar vuelta porque las estacas tienen abajo y están como en forma de bastón. Pero según la historia, quien inventó el dulce, que es blanco y rojo, que es la sangre y la paz que da Cristo Jesús, y no es un bastón, es una jota de Jesús. Obviamente sabemos que la gente pues cambia o tuerce todo, ¿verdad? Entonces, bueno, para la gente que dicen que es bastón, en este árbol la puse como jota, que es la de Jesús. Así de que aquí es el hogar nuestro, que es el de ustedes. Ya saben que cuando quieran venir, solo avísenme y aquí se reciben. A mi mamá por aquí la estamos esperando desde hace unos 5 años y no quiere ir por la visa. Así que mamá, le hago la invitación para que vaya y venga a conocer aquí. De preferencia, le dije por ahí a mi mamá de entre mayo, abril, de abril en adelante hasta en octubre. Es un clima bonito. Pero
ya de noviembre para arriba, esto es muy frío. De hecho, ahorita voy a hacer lo acá para que me vean. Aquí ando enchamarrado, ensueterado, porque sí, se puso frío. Ahora, gracias a Dios, ya está un poquito menos frío, pero ya antier, ayer, anoche, sí estaba bastante congelado, muy frío. Feliz Navidad, mi gente. Dios me lo siga bendiciendo, cuidando. Y pues a nosotros por acá, gracias a Dios, bien. Aquí viene llegando Benjamín, ya lo vieron. Más rato viene Fito. Y pues aquí vamos a estar en familia. Vamos a ver aquí. Bueno, ahorita aquí estaba viendo, Rosana le pone agua aquí para los gatitos. Y mira, ya se la tomaron. Los vagos que andan por ahí, algunos perritos. Pero ahora ya se descongeló. Anoche se estaba como piedra eso. Veamos, aquí tengo para acelerar el lo que es este arbolito. Tiene varias funciones. Así aceleradito, un poquito más despacio, lento. Ahí está, familia. Oh, esta es la que le dije a mi mamá que he puesto ahí en la parte de arriba. Esa que se apaga y enciende. Esos son solares. Panelitos solares. Y me ha durado, ya tiene como unos cuatro años, 3 años quizás. Familias, que mi deseo es que la paz, esperanzas y misericordias que da Jesucristo estén en sus vidas. Oren por nosotros, nosotros por ustedes. Y pues primeramente Dios prontamente los pueda ir a ver por ahí. Aunque Rosana ya me dijo que hasta el 2024, que este año que viene para nada, dice. Así es de que al tiempo del Señor, por ahí nos vemos. Feliz noche, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y pues de nuevo, Dios me lo siga cuidando, bendiciendo hoy y siempre. Se les ama. Buenas noches.